You deserve attention when you walk into the room. Your smile lights me up like the night from the moon. Don't let no one tell you that you're not beautiful. Cause true beauty lies inside of you. You need to party, make yourself rise up and walk away from things that's keeping you down. Yeah, you need to party till the sun rise up. Another day for you to change things around. Yeah. Every day of sunshine, every day of sunrise up. Gotta play sometime, every day not one time. Yeah. Every day of sunshine, every day of sunrise up. Gotta play sometimes, every day not one time. Every day of sunshine, sunshine, sunshine. Every day of sunshine. Desde la cabina de comentaristas del estadio en el que se disputará este partido de liga. Soy Manolo Lama y a mi lado tengo a un crack, se llama Paco González. La rivalidad entre estos dos equipos ha pasado por muchas fases, pero yo me quedo con la propiciada por el pique entre Messi y Cristiano por ser el mejor futbolista del mundo. Es que mira de qué pareja de jugadores estamos hablando. Esperamos muchísimo de este mano a mano y es que hablamos de Cristiano Ronaldo frente a Messi. ¿Cómo lo ves a priori, Paco? Ronaldo es uno de los futbolistas con mayor capacidad para el juego aéreo que yo recuerde. Y Messi es especialmente importante porque sus compañeros saben que recibe y devuelve en un instante y te deja mejor colocado. Este es el equipo titular del Real Madrid. Lo pueden ver en sus pantallas. Y vemos que este equipo ha optado por un 4-3-3, el de toda la vida, Paco. Con los tres medios en línea, Manolo, y los extremos bien abiertos para dejar espacio al punta. Ahí tienen la alineación del FC Barcelona en sus pantallas. Mira, Paco, aquí tengo la formación del otro equipo y también va a jugar con 4-3-3. Sí, Manolo, un 4-3-3 con los tres centrocampistas en línea y los extremos abiertos para dejar espacio al punta. El Bernabéu es un estadio a la altura del Real Madrid, un campo donde los merengues han vivido noches espectaculares. Bueno, y luego están las salas de trofeos. A este paso van a tener que comprar otro edificio para exponerlos todos, porque casi no les cabe. Pedro Orteguilla será el árbitro del partido de hoy. Atención, que acaba de comenzar el clásico indiscutible del fútbol español y europeo.
juega el Madrid contra el Barça. Esta es una rivalidad que no se acaba sobre el terreno de juego y que, como signo de la potencia de nuestro fútbol, es seguida en todo el mundo. Messi. Pierden el balón a la primera. Marcelo. Toni Kroos. Tendremos saque de banda tras ese rechace. Sergio Ramos con la pelota. Leo Messi. Modric. Falla el pase y lo recupera el rival. Entra con mucha fuerza, pero no roba la pelota. Será saque de banda. Iniesta. Andrés Iniesta. Recupera la pelota. La jugada ha sido muy corta. Carvajal. El pase no le sale como esperaba. Aprovecha el regalo y recupera el esférico. Madre. Pasa por la banda para ganar metros. El expreso de Gales Bale. Carvajal. Casemiro. Toni Kroos. Cuidado que la tiene Cristiano Ronaldo. Atención. Balón para el portero. Sergi Roberto. Ahí está creando peligro. Kroos. Modric. Bale con el balón. Iniesta. Busquets se aferra a la pelota y no la suelta. Lo intenta por el costado. No parece que el Barça vaya a tener un encuentro plácido hoy. En principio el choque debe ser muy igualado. Luego ya veremos qué sucede. A ver quién remata el centro en el... ¡Gol, gol, 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 gol! Gol del Barça, gol de los culés, gol de los de la ciudad condal. Ya lo veníamos avisando, Manolo, el Barça estaba siendo superior. Ha marcado el Barça y lo podemos ver con todo lujo de detalle. Menudo centro, Paco, este jugador sabe lo que se hace, está clarísimo. Y su compañero no lo ha desaprovechado, Manolo. La puso donde quería y su compañero ha hecho el resto. El balón aéreo era fantástico, Manolo, no podía dejar escapar una ocasión así. Casemiro. Buen pase. Abriendo el campo para Cristiano. Ha salido. Le regala la posición con ese mal pase. Balón para Iniesta. Busquets con el balón. Iniesta. Está en disposición de disparo. Messi sigue, 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 sigue. Y no le para nadie. Evita el peligro robando el esférico. Benzema. Modre. Bale. Casemiro. Cuidado que el Madrid se aproxima al área. El portero está atento y despeja con los puños. No se lo piensa y tira. Menuda ocasión de empatar el partido, Paco. Pero si era medio gol, por favor, ¿cómo se puede fallar eso? Ojito que la gana en una buena posición. De lo feo. No consigue robar la pelota y será saque de banda. Suárez. Hay que jugar por banda. Toni Kroos. Marcelo. Gareth Bale. Corner para el Madrid.
Saque de esquina ejecutado por Kroos. Fuera de banda, posesión para el Barça. Rakitic. Sergi Roberto. Iniesta con la pelota. Tiene Ramos el cuero. Kroos. Atención que su condición empieza. Combina Benzema. Tiene toda la portería para él. Gol, 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 gol. Y después de mucho tiempo intentándolo, por fin la enchufan y vuelven a empatar. Porque está claro quién domina el partido, ¿no? Vuelve el empate al marcador. Segundo gol del partido, 1-1. Rakitic. Busquets. Casemiro. Cristiano Ronaldo. Vaya jugada, podría ser peligrosa. Ronaldo cruza la pelota buscando delanteros. Luis Suárez. Keylor Navas. Messi. Le devuelve el pase. Entra en zona peligrosa. Iniesta. Falla el pase y lo recupera el rival. Marcelo sale bien en la presión de la zona defensiva. Casemiro. Benzema. Modric. De lo feo. Varane. Casemiro. Bale. Benzema. Les dura poquito la pelota. El árbitro le indica al cuarto árbitro con el dedo índice y corazón. Dos minutitos. 2-2. Ni uno más ni uno menos. 120 segundos por delante. Pone el esférico al primer palo. Cuelgan la bola al área, pero lo despejan. Tabla, reparto de goles, empate a uno al término de los primeros 45 minutos. Silencio. Va a opinar Paco González sobre el bicho. ¿Qué te pareció Cristiano Ronaldo en la primera parte? Ha marcado el gol del empate y eso le tiene que haber dado mucha moral de cara al segundo tiempo. Se inician los segundos 45 minutos del clásico con tablas en el marcador. Todo por decidir en la segunda mitad. Tienen que hacer falta para parar al contrario. Rakitic. Suárez. Busquets. Peligro, peligro. Arma la pierna y dispara. No ha sabido trenzar la jugada de ataque. Hay que trabajar más esa conexión de pase. Bale con el balón. Cristiano Ronaldo mete la pierna y corta. Y ahora Messi. Busquets. Iniesta. Messi. Messi intercepta. Buena entrada y manda la pelota fuera. Busquets con el balón. El balón queda suelto después de esa entrada. Kroos. Otro pase perfecto, Iván. Es verdad que está jugando bien, pero este balón se ha escapado. Iniesta. El bicho tiene el balón.
Cuidado que el Madrid puede crear peligro. Cuidadín, que se la puede quitar. La presionan fuerte y ganan el cuero. El expreso de Gales Bale. La pone y la saca el portero. Esta parada evita que se deshaga el empate. Todavía puede ganar cualquiera. ¡Qué disparo tan magnífico, Paco! No es fácil crear peligro desde tan lejos. El bananero Kroos saca verde la esquina. Cuidado que el Madrid se aproxima al área. El esférico lo controla Cristiano. Chuta Toni Kroos. Han cortado. Luis Suárez. Rakitic. Busquets. Pierde el balón a manos de su rival. Rakitic. Atención, que el pase robado. Venga, todos. Balón a la espalda que puede crear problemas. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! Las cosas se van poniendo en su sitio, lo digo por cómo iba el partido. Había un claro dominador, Paco. Tan claro como que ya está por delante en el marcador. Momentánea para el Barça. Rakitic. Pique con el esférico. Marcelo. Varane. Gareth Bale. Casemiro. Marcelo. Vaya jugada, podría ser peligrosa. Marcelo con el balón. Y siguen tocando y siguen triangulando y siguen jugando. Está buscando los apoyos. Toni Kroos. Buena pelota para Luquita Modric, que lo tiene en el área. En perfecta posición para ponerla. Kroos. Ahí lo tiene. El disparo se marcha por poco. La defensa ha presionado bien. Sí, han podido impedir un remate cómodo. Por suerte para ellos. Yendo abajo en el marcador, no puede seguir como está. A ver si el cambio anima un poquito al equipo. Bueno, querido, una solución tenía que buscar. A ver si la entrada de este jugador le sirve para algo. Gracias por el quite, Antonio. Perfecto. Buena entrada. El balón no tiene dueño. Buen intento. ¡Wow! Dios mío de mi vida, cómo ha parado ese remate. Y encima la bloca. Kroos. Cada vez más cerca de la portería rival. Cristiano con el cuero. ¡Qué bien se incorpora desde el lateral! ¡Chuta el bicho! ¡Qué reflejos tiene el socio! El atacante lo tenía todo para marcar, pero ese es demasiado portero para él. Saque de esquina. ¡Cuidadito con Sergio Ramos! ¡Madre mía, qué remate ni Santillana, Paco! Calla, calla, no seas sacrílego. Hazme el favor de no mencionar ese nombre en vano y menos ante una pifia de este calibre. Leo Messi. Turán. Entramos en los últimos 10 minutos de partido. Intercepta justo a tiempo. Ese pase elevado busca el uruguayo Luis Suárez. Casemiro. Benzema. Uy, uy, uy. Me juego lo que quieran. A que va a montar la contra. Sergi Roberto. Turán. Suárez. Está en disposición de disparo. Paco, el público local está que se sale. Modric filtra el balón entre líneas. Lo ha encontrado en una zona peligrosa.
Si se la ve, la búsqueda, Dios, muy buena. Cuidado que el Madrid puede crear peligro. Casemiro. ¡Gol, gol, gol, gol! Desde Cuenca. Chutó desde su casa. Tiró desde prácticamente fuera del campo y marcó. ¡Gol, gol, gol, gol! De kilómetros. ¡Madre mía, qué zurriagazo! ¡Cómo la ha enganchado! Paco la bola en el poste y luego entra. Seguro que muchos pensaban que se iba fuera. Yo creo que ha ajustado mucho el tiro para superar al portero, pero le ha salido bien. Me alegro por él. Se reanuda el juego con 3-1 en el marcador. Un minutito para el 90 y el árbitro está mirando ya su cronómetro. El árbitro concede 3 minutos de descuento. 1, 2 y 3. 3 minutos. Eso es mucho tiempo, ¿eh? El cuero controlado y en los pies de Ronaldo que avanza. Es cuidado con el bicho que puede matar. Paco, las acciones como estas son punibles. No me digas que no. Y se ha notado que quería colocarla finita, ¿eh? Pero sí, la ejecución ha sido de pesadilla. Turán. Va a ponerla Turán. El silbato del Trencilla marca el final del partido. Un gran partido, ese es el titular, Paco. Este enfrentamiento siempre depara partidos dramáticos como el que hemos visto hoy. Han conseguido imponerse a sus rivales y hacerse con una victoria que seguro que tiene un sabor muy especial para todo el mundo, sobre todo para su afición. Mira, Paco, hay jugadores que hay que hablar de ellos sí o sí cuando juegan bien y cuando juegan mal. Uno de ellos es el bicho Cristiano Ronaldo. Muy bien, ha marcado un golito y ha contribuido a la victoria del equipo. En lo que respecta a Messi, lo suyo de hoy no es muy comprensible para un futbolista de su nivel. El equipo lo necesitaba y no ha estado a la altura. No parece que el Barça vaya a tener un encuentro plácido. A ver quién remata al centro en el área. Atención, que su posición empieza a ser peligrosa. Combina Benzema. Tiene toda la portería para él. Atención, que el pase es robado. Venga, todos. Balón a la espalda que puede crear problemas. Cuidado que el Madrid puede crear peligro. Casemiro.